A todos, bienvenidos a Crazy News. Este es el resumen de noticias locas del planeta. Esas cosas que ni te imaginabas, pero pueden ocurrir. Hola, Sofi, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, Gonza. Estas son las noticias locas más importantes del día. Pasaron cuatro cosas tremendas y aquí te las contamos. Un pastor taxista ofrece a sus pasajeros confesarse durante el viaje. Abren un restaurante para perros. Un celular le salvó la vida de un balazo. Se casa con una cabra en una iglesia satánica. Estas son las principales noticias que vamos a desarrollar ahora mismo, porque ocurrieron en el planeta y vos tenés que enterarte de qué se tratan. Un pastor taxista le ofrece a sus pasajeros confesarse durante el viaje. Esta situación se dio cuando José Rodríguez, un pastor que a su vez es taxista hace ya 2 años, les ofrece a sus pasajeros que se confiesen durante el viaje. José mezcla sus dos profesiones de esta manera y lo llama Confesión Express. Él asegura que sus pasajeros, cuando bajan del taxi, se sienten muy aliviados y además lo hace feliz. Toda una iglesia rodante. El próximo 28 de septiembre, en la ciudad de Quemú, La Pampa, abrirán un restaurante que funciona exclusivamente para perros. Sus creadores, María y Pedro, contaron que es una idea que surgió a partir de que una noche de citas no supieron dónde dejar a Firulais, su pequeño perro, y de regreso encontraron el departamento destruido. Así que este restaurante funcionará de manera especial mientras los dueños de los pichichos se van de cita romántica. Para poder reservar tus anticipadas a la inauguración, lo puedes hacer en la web www.lodefirulais.com.ar. No te olvides de conseguir una cita previa para que después no se demoren. Un celular lo salvó a Juan de un balazo tras un robo. La situación sucedió en una estación de servicio de Pellegrini y San Martín, cuando el delincuente intentó llevarse la recaudación del día del mini market. Juan tenía en su bolsillo su celular, que fue lo que le salvó la vida de estos disparos al azar que hizo el ladrón. Roberto Castaldo es un joven de hombre de campo y decidió compartir el sueño de su vida y finalmente casarse con su amor, su cabra Carmela. Como ninguna iglesia cristiana aceptó llevar a cabo esa ceremonia, Roberto y Carmela se casaron en una iglesia satánica. Así que Roberto nos muestra parte del video de su luna de miel recorriendo lugares que ambos decidieron conocer juntos. Qué noche que tenemos. Las noticias van y vienen. Hay cosas que ocurren, Sofi, pero también es bueno tener buenos consejos. Sí, tener buenos consejos. Vos que venís ahí con un día cruzado, medio raro, ¿no te pasa? Sí, a mí me pasa muy seguido eso, que trato de decir, ¿cuándo va a terminar este día que me está yendo todo tan mal? Así que no sé. Ocurren cosas en la vida. Hoy seguramente, a lo mejor en algún momento, venías muy cruzado. Y nosotros en Crazy News tenemos los consejos para darte. Los mejores consejos del día. Aquí va el primero de la noche. Cuando te sientas triste, decepcionado, abraza el zapato. Sí, un zapato. Un zapato con suela. Tener un día muy malo, Gonza. Yo te hago una pregunta. Cuando vas caminando por la calle, ¿vos sos consciente de lo que pasa alrededor tuyo cuando usás el celular? Y te diría que en un 90% no. Voy como vengo y con el celu en la mano. Bueno, Gonza, entonces tengo un consejo para vos y espero que no sea el último de tu vida. A verlo.
Y como sabemos decir, el tiempo está un poco loco. En Crazy News vamos a darte el anticipo de lo que va a pasar en esta semana con el clima. El pronóstico aquí en Crazy News. Esta semana tenemos una semana muy fría y nublada. El día miércoles la mínima va a ser de 3 grados y la máxima de 13 grados. Para el día jueves va a ser de 5 grados y la máxima de 14 grados. Pero llegando al fin de semana se va a poner mucho más lindo. Más crazy. Más crazy, pero con calor, Gonza. Porque va a subir la temperatura y la niebla se va a ir levantando. A lo mejor se va a bolichar por ahí, ¿viste? Que están haciendo todas las nuevas medidas. Crazy drinks. Claro, tal cual, así es. Y el día viernes va a haber una mínima de 6 grados con una máxima de 15 grados. Y el día sábado va a haber una máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados. Va a estar muy lindo para, no sé, tomar alguna crazy drink o ir caminando hasta el puente Rosalito. Of course. Este fue el clima aquí en Crazy News. El repaso de lo que pasó en la semana, el repaso de las noticias locas, el clima, los consejos, todo lo tuviste acá, en este programa que está un poco loco, pero igual nosotros te seguimos acompañando día a día. Hemos llegado al final, Sofi, una vez más, un programa más que se cumple. Así es. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Nos podemos volver a encontrar mañana en el mismo horario de todos los días. A la medianoche, otra vez aquí, nos encontramos en Crazy News.